Saludos muchachos, muchas bendiciones. Quiero decirle que para mí, de todos los videos que le he realizado, este va a ser el más instructivo. Sé que si ustedes logran dominar lo que les voy a enseñar en esta clase, no van a tener problemas en las piscinas. Esto es el ABC para el negocio de piscina, para las personas que quieran limpiar su piscina, tanto los que quieran aprender esto como para su negocio, para hacer un buen trabajo, un buen servicio, o tanto para las personas que tienen su piscina y quieren hacerle ellos mismos el servicio. Entonces, les voy a enseñar aquí en la tablita lo que vamos a ver. Estaremos viendo el cloro, cloro exacto, el pH, la alcalinidad, el calcio, el estabilizador, el fosfato y la sal. Con esos parámetros, si aprenden a hacer cada uno de ellos bien, ustedes no van a tener problemas con los químicos de la piscina, que es lo fundamental para el negocio de piscina o para que una piscina a un cliente no se le vaya a poner verde. Entonces, vamos a comenzar con el cloro. Vamos a utilizar esta probeta, vamos a decirle probeta. En un ladito está el cloro y en el otro ladito está el pH. También te pone BR, que es bromuro, que también se utiliza como químico para desinfectar el agua. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar el cloro, que es la tanquetica amarilla, aquella que está allá, que dice 2.5 balones. Es lo que nosotros utilizamos, pero también se puede utilizar bromuro. Entonces, vamos a llenar la probeta de agua para el cloro y también para chequear el pH. Siempre la llenamos hasta el codo. Es decir, cuando vayas a utilizar esta probetica, siempre mete la mano, se pone así hacia abajo y mete la mano hasta el codo para que el agua sea más profunda, tomar el agua de mayor profundidad. Eso te va a dar una exactitud mejor de cómo están los químicos en el agua. Entonces vamos para allá. Tomamos y ahí lo tenemos. Vamos a ponerle 5 gotitas de este reactivo R001. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo removemos. Y ahora le vamos a poner 5 gotitas del reactivo R002. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya de paso vamos a chequear el pH, que es el reactivo R0004. El pH es lo que es el ácido que tiene el agua, la acidez que tiene el agua. El agua debe tener ácido. Entonces, el parámetro del ácido debe estar entre 7.2 y 7.6. Vamos a chequear cómo está. 5 goticas igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Le ponemos la tapita y ahora vamos a agitarlo. Lo agitamos y estamos mirando que el cloro a la vista me da que está entre 3 y 6. Está en este, no sé si el color ustedes lo ven igual que yo. Yo lo veo ahí entre 3 y 6. Y el pH me da que está sobre unos 7.6 y 7.8, más a 7.8. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cloro está bien, porque el cloro debe estar entre 3 y 10. Entonces está bien. Entonces a mí me da entre 3 y 6. Vamos a ponerle que el cloro está en 4. Vamos a apuntarlo aquí y vamos a poner que el cloro está en 4. Y el pH está en 7.7. Vamos a poner. Entonces, el cloro debe estar entre 3 y 10, pero el ideal es 5. Es decir, que está bien ahí. Pero vamos a ver exactamente cómo está el cloro, porque esto te da este cloro, este tipo de chequeo que nosotros hicimos, este de aquí, te da una, no te da exacto el cloro, sino te da un margen en cuanto está el cloro. Ahora vamos a ver el cloro exacto en dónde está. Pero antes de eso, quiero que ustedes sepan cómo es que el pH baja en el agua. Por ejemplo, ahora ustedes vieron que el pH nos dio en 7.7 y nosotros necesitamos bajar ese pH. ¿Cómo nosotros lo bajamos? Con ácido muriático. Eso que ustedes ven acá,
es ácido muriático. Entonces, vamos a quitarle la tapita y vamos a tomar con el dedo. Esto no se lo recomiendo a nadie. Lo voy a hacer yo, me voy a mojar rápido después la mano porque eso es ácido muriático, eso quema. Pero tiene como un místico en la parte de arriba de nailito. Y entonces lo voy a tocar y lo voy a poner ahí. Lo voy a tocar y lo voy a poner ahí. Me voy a enjuagar el dedo rápido. Y entonces lo voy a remover. Miren ustedes. Miren ustedes cómo bajó el pH rápidamente. Eso mismo es lo que hace el ácido cuando el pH está alto. Es bajar el pH. Pero ahí bajó mucho. No ve que como está amarillo, amarillo. Así nunca debe de estar el agua del pH en la piscina. Siempre tiene que estar por encima de 7.2 o 7.2 máximo. Entonces, ¿cómo nosotros, si vemos una piscina así de esa manera, cómo le podemos subir el pH? Entonces lo que vamos a utilizar es bicarbonato, que también se utiliza para la alcalinidad. El bicarbonato se utiliza para aumentar la alcalinidad del agua y también para aumentar el pH. Entonces vamos a usar el bicarbonato para que ustedes vean. Esto que ustedes ven aquí es bicarbonato. Eso no es dañino. Es el químico para mí que no es dañino. Inclusive se utiliza con fines de medicina. Entonces me mojé un poquito con bicarbonato. Lo voy a introducir. Y entonces vamos a agitar el agua. Miren cómo cambió el agua. ¿Y de qué manera? Porque dio, mira, ese es el pH ideal. 7.4 es el pH ideal. Mira cómo lo puso. Entonces, ahí esa agua mejoró la alcalinidad y además de eso subió el pH. Así de sencillo es. Entonces, vamos a enjuagarlo y vamos a chequear entonces el cloro exacto. Enjuagamos. Vamos a llenar a 10 partes por millón. Discúlpeme, a 10 mililitros. Vamos a llenar de esta manera. Vamos a chequear el cloro exacto. Lo llenamos a 10 mililitros. Este de aquí es 25. Vamos a llenar el de abajo a 10 mililitros. Ya lo llenamos ya. Entonces vamos a utilizar estos dos reactivos. R0870. Vamos a utilizar este reactivo, que es como un polvito. Es como un polvito, no, es un polvito. ¿No ven? Es un polvito. Solamente de esto vamos a tomar una cucharadilla. Así, ras con ras. Y vamos a ponerlo. Ya después que le ponemos la cucharadilla, esa cucharita, ras con ras, lo revolvemos y mira el colorcito que da. Da un colorcito como... Yo soy daltónico. Yo confundo el naranja con el rojo. Después ustedes me dicen, bueno, cambió de color. Entonces, ahora vamos a utilizar parecido al R002, pero este es R0871. Entonces, este lo vamos a poner gota a gota. Ahí para que ustedes vean. Una gotica, removemos. Otra gotica, removemos. Y vamos a ir contando. Vamos por dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Yo creo que había echado una gota además. Yo creo que son 8 gotas las que puse. Bueno, cambió en 8 gotas. Entonces, 8 gotas, cuando cambia, que se pone así transparente, es que debemos parar. Cuando cambia de color y se pone así cristalino, como el agua, entonces contamos la cantidad de gotas y lo dividimos entre 2. 8 entre 2 nos da 4, ¿no? Entonces, el cloro exacto está en 4. Está perfecto. Está muy bien. Entonces, es la manera de chequear el cloro exacto. Lo vamos a poner para acá. Enjuagamos la probeta. Entonces, en esta, ahora en este momento, en esta probeta que tengo aquí extra, no ve que son dos, en esta ya tiene agua a 10 mililitros. Voy a poner una tirita de sal, que es para chequear la sal. Lo voy a hacer desde ahora para ir chequeando los otros químicos y después lleguemos a ver la tirita de sal a cómo está.
Entonces, vamos a poner la... Esto es para chequear la sal. Vamos a poner esta tirita de sal y lo vamos a poner ahí. Y vamos a seguir chequeando los químicos. Vamos para la alcalinidad del agua. Para la alcalinidad vamos a utilizar primeramente reactivo R0007. Vamos a ponerle de este reactivo. Dame, toma los 10 mililitros. Entonces, de este reactivo le vamos a poner una gotica. Una gotica. Y removemos. Le dije que era el R0007. Vamos para el reactivo R0008 y le vamos a poner 3 goticas. 1, 2 y 3. Lo removemos y toma como un color verdoso. Entonces, vamos a ponerle el otro reactivo que sigue, el R009, y le vamos a poner gota a gota hasta que cambie de color. Cuando cambie de color, paramos. Una gotica, removemos. Otra gotica, removemos. Y cambió de color en la gota número 2. Entonces, al cambiar de color, lo multiplicamos por 10. Es decir, le pusimos 2 goticas. Si da, por ejemplo, 4 goticas, se multiplica por 10, serían 40. Como fueron 2 goticas nada más, serían 20. Entonces, la alcalinidad del agua está en 20. Venimos acá y vamos a poner que está en 20. Lo ideal es de 60 a 80, es decir, que está muy bajo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces ponerle? Bicarbonato a la piscina. Cuando la alcalinidad está así baja, lo que hacemos es ponerle bicarbonato. 60 a 80 partes por millón debe estar la alcalinidad del agua. Entonces vamos a chequear el calcio del agua o la dureza, que es este que ustedes ven aquí. Igual, estoy llenando 10 partes por millón. Ya lo tengo acá. Y vamos a utilizar el reactivo R0010. Y le vamos a poner una gotica. Una gotica del reactivo R0010. Removemos y vamos a ponerle 3 goticas del reactivo R0011. Vamos para 3 goticas. 1, 2, 3. Removemos. Nos va a cambiar de un colorcito clarito. Y vamos a ponerle el reactivo R0012 hasta que cambie de color. Venimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 nos cambió de color. En 9. Entonces, ahora lo multiplicamos por 10. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que tuviera 10 de 10 goticas fue la que pusimos. 10 lo multiplicamos por 10 y nos da 250. Entonces, como nos dio 9, le voy a restar 50 y nos va a dar 200. Entonces, el calcio está en 200. La dureza del calcio está en 200. Entonces lo vamos a poner ahí. Calcio en 200. Está bien. Bueno, está un poquito más bajo. El calcio pues está, debe estar entre 250 y 500. En 200 yo lo dejaría bien. Pero si le quieres poner un poco de calcio, entonces se le pone un poco de calcio al agua. Es lo único que hay que hacerle, ponerle un poco de calcio al agua. Pero 200 también se acepta. Menos de 200, entonces cuando hay que ponerle calcio. Lo ideal es de 250 a 500. Pero si está en 200, yo lo dejaría así. Recuerden que el calcio es un químico que no se puede tener destapado. No puede hacer, mientras que no se utilice, no puede hacer contacto con el agua. ¿Por qué? Porque hace reacción con el agua y se pone caliente. Entonces, en una cubeta se le tiene que poner, primero se toma agua y después se le va agregando poco a poco el calcio y se va diluyendo con un palo o con algo que no sea la mano, porque se pone el agua hirviendo, solamente para que tengan conocimiento.
Entonces vamos a chequear ahora el estabilizador. Antes de chequear el estabilizador, vamos a ver la sal. A ver, vamos a tomar la tirita. Miren. No sé si ustedes ven ahí, la tirita marcó. A ver. No sé si ustedes se dan cuenta ahí. Miren, la tirita marcó como entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Entonces, vienen aquí. Y el mismo, este mismo equipo, este mismo recipiente, va diciendo en cuanto está la marcación de la tirita. Entonces, mire, estaba entre 5 y 6, estaba por aquí. Entonces, eso me da como unos 2180, más o menos. Es decir, que la sal de esta piscina está en 2180. La sal está 2180 y la sal debe estar entre 2700 y 3400, pero esta piscina es de cloro, no es de sal. Entonces no hay que ponerle sal, pero solamente para que ustedes vean cómo es que se mide la sal. Es solamente poner, llenar a 10, poner la tirita a unos 5 minutos, puede ser menos de 5 minutos, dejarla y después lees en dónde quede la raya y después vienes aquí y buscas el número que te dio y te va a dar la cantidad de sal que tiene la piscina. Entonces así de fácil es chequear la sal. Entonces vamos para el estabilizador. Para el estabilizador vamos a utilizar este pomito que tiene dos marcas, una en 7 y la otra en 14. Entonces, en 7 vamos a llenarla de agua. Vamos a enjuagarla bien. Estamos enjuagando y la estamos poniendo en 7. Miren. Ahí la tengo en 7. Y ahora le voy a poner este reactivo R003. Le voy a poner y lo voy a llenar hasta 14. Vamos a llenarlo hasta 14. Lo tapamos. Y por 40 segundos lo vamos a remover. Vamos a removerlo. Lo removemos, vamos a disolver bien el producto con el agua. Entonces, le pusimos la mitad de agua y la otra mitad del producto. Es la mitad de agua y la mitad del otro químico, que es R003. Ya, entonces removemos bien. Y luego, en la probeta, en la parte del cloro, ahí no ven ahí que ven el puntico negro ese. Entonces van a poner gota a gota, esto es un, no ve que tiene un puntico que se va echando las gotas. Entonces van a ir poniendo gota a gota aquí adentro hasta que el puntico negro no se vea. Mira, ahí el puntico negro se sigue viendo, no sé si ustedes ven ahí, se sigue viendo. Yo le voy a poner gota a gota y se va mirando, se va poniendo gota a gota hasta que se desaparezca el punto negro. Mira, ya ahí yo no lo veo ya. Entonces, miren, no sé si ustedes ven ahí, ya ahí el punto negro dejó de verse. En donde se deje de ver, se para. Y entonces venimos acá y nos va a dar esta lectura. ¿No ven estos numeritos que ven aquí? Eso es para el estabilizador. Entonces paró en 70. Paró en 70. Entonces en 70 está el estabilizador de la piscina. Le ponemos el estabilizador en 70 y está perfecto. El estabilizador en la piscina debe estar entre 60 y 80. Así que está muy bien. Entonces, así es como se chequea el estabilizador. Si por alguna casualidad el estabilizador está, por ejemplo, está en 30, entonces tenemos que ponerle estabilizador. El estabilizador también es conocido como ácido cianúrico. Es el nombre en realidad de lo que nosotros los que hacemos el negocio de piscina lo conocemos como estabilizador, pero es ácido cianúrico. Nunca confundan el estabilizador con el ácido muriático, porque está el ácido cianúrico, que es estabilizador, y el ácido muriático, que es el ácido. Entonces vamos a chequear fosfato. Es lo último que nos va faltando acá.
¿Dónde está? Para chequear el fosfato. Ah, miren acá. ¿Ven esto? Estas son las famosas tiritas que te dicen todo lo que nosotros estamos chequeando con este equipo, con el Taylor. Te lo dicen las tiritas en 15 segundos. Entonces vamos a ver la diferencia entre las tiritas y el chequeo directamente de los químicos. Entonces vamos primeramente para el fosfato. Vamos a utilizar este equipito. Es para chequear el fosfato. ¿Qué cosa es el fosfato? Antes que todo, el fosfato es, déjame mostrarle aquí. Miren esta piscina cómo está. Miren los árboles. Por ejemplo, en este caso, las matas de palma, cuando están dando su fruto, tiran como un polvito. Ese polvito cae en el agua y eso es sustancia orgánica para el agua. Es todo lo que cae en la piscina. Mira, les voy a mostrar aquí, que aquí abajo no se ha limpiado todavía. Miren, ustedes ven todas esas hojas. Eso crea una sustancia orgánica y esa sustancia orgánica es la que hace que las algas se alimenten. Todas las hojas que caen en el agua se descomponen y crean sustancias orgánicas, y esas sustancias orgánicas hacen que las algas verdes se alimenten de esa sustancia. Entonces, por eso ves una piscina que quizás tenga cloro, pero ves que tiene manchas verdes. La razón por la que tiene las manchas verdes es porque la sustancia orgánica que tiene el agua es mucho. Entonces, para eso vamos a chequear el fosfato, porque si el fosfato te da por encima de 100 es que tiene mucha sustancia orgánica. Entonces vamos a chequearlo. Vuelvo a explicar. El fosfato es la cantidad de sustancia orgánica que está en el agua, disuelta en el agua. Esa sustancia orgánica se da tanto por la basura que cae en la piscina, como las hojas que caen en la piscina, cuando nos bañamos en la piscina, que desechamos sustancias químicas de nuestro organismo, piel ya muerta de nuestro organismo. Entonces, todo eso con el tiempo va creando ese organismo, esa sustancia orgánica, ese desecho que está en el agua, pero es alimento para las algas. Entonces, para eliminarlo, entonces utilizamos un antifosfato, que es para eliminar las algas, que es aquel verdecito que ustedes ven de este lado. Ese es uno de los que nosotros utilizamos. Pero ahora vamos a ver si el agua tiene fosfatos. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos. Vamos a chequear la cantidad de fosfato que tiene el agua. Tomamos una tirita de esta y después, con el cambio de colores, vemos vemos la cantidad. Por ejemplo, si está en 0 es que no tiene fosfatos. Si está en 100, que tiene un poquito, y así, así, así sucesivamente. Entonces vamos para allá. Esta probetica la llenamos de agua. Ay, vamos otro. Y vamos a introducir la tirita. Le hacemos una muesquita aquí para que no se caiga para adentro. Y ahí la vamos a remover un poco. Y la dejamos ahí por unos segundos. Podemos dejarla por unos 30, 40 segundos. La podemos dejar ahí. Vamos a ponerla ahí. Que poquito a poquito vaya trabajando para ver qué es lo que nos da. Mientras vamos a ver las tiritas. Vamos a ver las tiritas, mira. Esto lo utilizan mucho los piscineros, dueños de casa que tienen piscina, utilizan las tiritas porque es mucho más fácil, miren. Miren qué fácil, ¿no ves? Miren. Ahí está ácido cianúrico, que es estabilizador. La alcalinidad del agua o la dureza. El pH, discúlpeme, la alcalinidad del agua, que es para saber si el agua es lo que utilizamos nosotros, que es el bicarbonato, para saber la alcalinidad. Entonces, el pH es para ver la cantidad de ácido que tiene el agua, el cloro libre que tiene, y la dureza del agua, que es el calcio. Entonces, lo único que hay que hacer con las tiritas estas es esto: tomar una tirita
dejarla por 15 segundos en el agua y después, como dice el dedo, ponemos la... Es decir, el dedo dice que es así, entonces ponemos el dedo ahí y miramos ahí poquito a poquito. Entonces vamos a ponerla por 15 segundos. La introducimos por 15 segundos. Y ahora vamos a ver la diferencia entre los químicos del Taylor con las tiritas. A mí, cada persona utiliza lo que quiera utilizar, pero si quieres ver una lectura bien concreta, bien exacta de cómo está la calidad del agua, utiliza los químicos Taylor. Vas a pasar un poquitico más de trabajo, pero te va a decir verdaderamente cómo está el agua. Vas a tener una exactitud mucho más amplia que si lo utilizas con las tiritas. Yo las tiritas las utilizo cuando se me acaban los químicos Taylor, que tengo que ir a comprarlo, pero no he ido a comprarlo. Entonces ya la tengo acá y vamos a mirar. Por ejemplo, a ver, dice que el ácido cianúrico, mira el colorcito que dio, está, yo pienso que está entre 0 y 30, ¿no? Nos da ahí, ¿no? Nos da entre 0 y, nos da en este, bueno, nos da entre 30 y 50, vamos a poner que nos da entre 30 y 50, ¿no ves? Miren cuánto nos dio el ácido cianúrico, entre 30 y 50. Miren el ácido cianúrico aquí en cuánto está, que es el estabilizador. Miren cuánto nos dio nosotros el estabilizador, en 70. ¿Ven la diferencia? Nos dio en 70. Entonces vamos a seguir mirando la tirita. Ya miramos el ácido cianúrico o el estabilizador. Vamos a ver la alcalinidad del agua. La alcalinidad del agua nos da aquí verdecito, nos da en 40. ¿No ven? Que está aquí verdecito ahí en 40. Mira la alcalinidad del agua en cuánto nos dio a nosotros. La alcalinidad del agua a nosotros nos dio, mírenlo aquí, nos dio en 20. Mira la diferencia de 20. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver el pH. El pH nos dio a nosotros, nos da ahí el colorcito entre 7.2 y 7.8. Ahí está. Miren a ver ahí, ¿no ven ahí? Más o menos, está más para acá. 7.2, 7.8, mira, a nosotros el pH nos da más exacto, mira, 7.7. Vamos a ver el cloro. Vamos a ver el cloro cuánto nos dio. Mira, el cloro nos da que está en 1. Mira, el cloro nos da que está en 1. Y mira el cloro en cuánto está. En 4. Y vimos el cloro exacto y nos dio 4. Y vamos a ver la dureza del agua. Mire, la dureza del agua, no, el color está rarísimo, no me da ningún color de eso. No sé qué decirte cuánto está la dureza del agua, pero sí aquí te sé decir que la dureza del agua está en 200. ¿No ven? Como nos dio aquí, en 200. Es decir, que para mí esta opción es cuando no tengo otro remedio, uso esto. Pero no recomiendo utilizarlo. Entonces vamos a ver cómo está el fosfato. Ya vamos a quitar y sacar la tirita. Sacamos la tirita y el color prácticamente ni varió. Miren ahí. Es decir que esta agua no tiene fosfato. Es decir que está bien. No tiene fosfato, ya yo le había puesto ya el producto que yo le digo que yo utilizo para eso, que es este producto. Les voy a decir, por ejemplo, si el fosfato en el agua debe estar en 0. Debe estar aquí en 0. Si el fosfato en agua no está en 0, ya está en 100, en 200, en 300. Entonces tienen que buscar un antifosfato, que es un removedor de fosfato. Entonces nosotros utilizamos este. ¿Por qué utilizamos el Max? Porque este lo mismo sirve para 100, que para 300, para 500, que para 1000. Entonces este es el que yo utilizo. Hay otros tipos, muchísimos más, pero ese es el que yo utilizo. Pues nada, muchachos, terminamos, como les había dicho, en 30 minutos. Terminamos este videito. Si les gustó, denle un like y Dios los bendiga mucho. Espero que les guste y espero que les sirva. Y acuérdense que le interesen las clases prácticas, aquí tienen el número al que pueden llamar para que den las clases prácticas conmigo. Dios les bendiga.